Bueno, al final, justo o no justa, ellos han tenido el acierto que nosotros no hemos tenido. Y el fútbol, al final, para sumar, sobre todo tienes que acertar en las áreas, ¿no? Y ahí, sobre todo nosotros en ataque, pues no hemos acertado, ¿no? Yo creo que al final, quizá el partido nosotros lo hemos planteado en un bloque un poco más bajo de lo que nosotros solemos hacerlo, asumiendo que perdíamos un poco de posesión de balón, pero no les dábamos tantos espacios. Y yo creo que el trabajo del equipo en ese sentido ha sido muy bueno, ¿no? Porque a pesar de jugar un poco más bajos, hemos seguido llegando mucho, sobre todo por fuera. Hemos tenido incluso justo la acción antes de su gol. Es una ocasión pues muy, muy clara para nosotros. Y al final, el sumar o no depende muchas veces de esas cosas, ¿no? Y no hemos acertado en ataque. Y bueno, pues ellos evidentemente también han tenido ocasiones, pero juegas contra el Real Madrid, asumes que ellos también van a llegar. Pero bueno, pues ellos han hecho el gol y nosotros no. ¿Qué tal, Cristian? Buenas noches. Buenas. Quiero hacer dos. La primera, la sorpresa más o menos en el 11, la entrada de Mario como central, la entrada de Bebé. Preguntarte si era una decisión más o menos técnica o había algún tipo de molestia de Isi y Esteban. La segunda, por cómo se encuentra Óscar después de ese buen rato en la semana. La primera es una decisión técnica, ¿no? Yo creo que estaban todos en buenas condiciones para afrontar el partido. El único que llegaba un poco más justo era Kevin, pero bueno, no ha participado al final. Pero el resto estaban perfectos y bueno, hemos creído oportuno que en este plan de partido nos encajaban tanto Mario como Bebé y bueno, pues de ahí viene pues que hayan iniciado, ¿no? Y luego el tema de Óscar Valentín, pues bueno, tiene una leche buena. La verdad, ahora estaba, pues bueno, pues tiene la marca de los tacos y estaba muy, muy hinchado. Bueno, no, ha sido en la tibia, entonces no creo que le haya pillado el tobillo y yo creo que al final eso es mejor porque no es un. No es que se le haya torcido el tobillo, sino que es en la tibia y yo creo que al final suele tener mejor diagnóstico que si hubiera. Ha sido un poco más abajo, ¿no? Dos cuestiones. ¿Cómo has visto precisamente esa jugada que se ha saldado con una tarjeta amarilla únicamente para Casemiro? No sé si consideras que es un castigo leve. Y segunda cuestión, comentabas en la previa el tema de que el equipo tenía que competir, que tenía que competir mejor. Supongo que por ese lado satisfecho, ¿no? Sí, en la previa, empezando por la última. Hablábamos porque al final nos han fuera de casa en el partido de Elche, partido de Vigo, nos meten el 1-0 con un jugador menos en el campo porque al final estamos fuera, porque son detalles que no son estrictamente lo que es el juego, pero que al final dices, pues seguramente si estuviéramos 11 contra 11 no te hacen ese gol, ¿no? Y el hecho de saber, pues bueno, amortizar un poco lo que hacemos, porque al final llevamos dos partidos, tanto el Elche como el Real Madrid, que yo creo que hay muchísimas más cosas positivas que negativas, pero sin embargo, pues te vas sin sumar, ¿no? Yo creo que en ese sentido hoy sí hemos estado algo mejor, pero tenemos que seguir mejorando, ¿no? Saber cuándo hay que parar el partido, cuándo hay que darle más ritmo, manejar bien los momentos, aparte de lo que es futbolístico, ¿no? Y el tema de la roja, bueno, pues al final hay diferentes criterios. A veces te echan por nada y otras veces no te echan, salvo que al final el resultado de la acción ha sido que uno se ha tenido que ir para que no le echen y otro se ha ido porque no estaba lesionado. Y bueno, pues al final eso supongo que lo habrá visto el VAR y ha decidido que no es roja. Daniel, por aquí. A pesar de que dices que el equipo parece que compite otra vez, que está volviendo a encontrarse, ¿te preocupa que sean ya 7 partidos y que no se haya ganado en este año? A ver, evidentemente al final esto va de sumar, ¿no? Y sobre todo en la segunda vuelta, pues te preocupan más los resultados quizá que el juego, porque al final no estamos iniciando, no estamos creando ya sabemos lo que jugamos, el equipo está haciendo muchas cosas bien, pero al final tenemos que rentabilizar eso mucho mejor, porque al final esto va de sumar y que todos queremos sumar, ¿no? Evidentemente hoy habrá un partido complejo, pero bueno, pues al final se te ha ido en el 80 y tantos, ¿no? Ese esfuerzo que has hecho, ese trabajo, ese estar concentrado, ese tal, pues al final pues se te escapa y a efectos clasificatorios te vale cero. Hola Andoni, muy buenas, soy Antón Meana de la cadena SER. Ha explicado muy bien dos veces la acción de Casemiro, pero quería saber si para usted es roja y si entiende que una persona que lo ve por televisión tiene que llamar al que está en el campo, por el bien del fútbol, por el bien de su futbolista, por ejemplo. No sé cómo funciona realmente. O sea, nos han expulsado, han expulsado en contra. He visto otros partidos, hoy incluso al del Getafe le expulsan, creo que no lo he visto muy repetido, pero bueno, por una acción bastante menos peligrosa.
pero no sé, pero te explican cosas, dicen que igual como ha tocado, yo creo que el último taco de Casemiro, la bota de Óscar, y no sé, como no sé, realmente no sé el criterio. Yo creo que fuerza excesiva era evidente que tenía, que es otro de los criterios que siguen. Pero no sé realmente exactamente por qué entra a veces y a veces no entra. Hola, Mr. Raúl Granada, Onda Cero. Viendo lo que ha hecho el equipo hoy, jugándole de tú a tú al Real Madrid, incluso pudiendo haber sacado algo, ¿por qué no pensar en la remontada contra el Betis? Sí, a ver, nosotros vamos a ir el jueves a intentar dar la sorpresa y nosotros evidentemente tenemos que hacer nuestro mejor partido, que no sabemos si nos va a dar, porque el partido de ida nosotros lo jugamos bien contra el Betis y aún y todo, pues ellos ganaron aquí 1-2, nos metieron dos golazos, pero nosotros tenemos que dar nuestra mejor versión si queremos tener alguna opción. Si nosotros no damos nuestra mejor versión va a ser muy difícil, pero si la damos, al final es un gol de ventaja, es un partido que empiezas 1-0 perdiendo. Y bueno, pues ya en Liga ahí nos pusimos 2-0 perdiendo, conseguimos dar la vuelta al resultado. O sea, te quiero decir, al final lo que tenemos que hacer nosotros es hacer un buen partido. Y luego, pues evidentemente, pues tener más acierto, sobre todo de cara a gol, del que estamos teniendo últimamente. Aquí Mr. Carlos Forjanes del diario AS. Dice hace un momento Carlo Ancelotti que hablar de que el Real Madrid había ganado hoy aquí en Vallecas gracias a Courtois era un error. Pero yo no sé si a usted le parece que lo que hablaba hace un momento, el tema de las áreas, tener enfrente al portero probablemente más en forma de Europa, uno de los que más en forma de Europa, tiene que pesar algo. Hombre, es que son todos muy buenos. Al final Courtois es muy bueno y cada jugador en su posición es pues élite, ¿no? Por eso juegan en el Real Madrid, ¿no? Y no es que al final Courtois no es que hoy haya dado un nivel por encima de su nivel, ha dado un nivel muy, muy, muy bueno, pero porque normalmente todos los días da un nivel muy, muy, muy bueno. O sea, al final, yo creo que todos, a favor y en contra, pues cuentas un poco con ese nivel, ¿no? Yo creo que al final nosotros hoy nos sumamos sobre todo porque no hacemos gol. Al final, al asumir que el Madrid te puede hacer un gol, aunque haya sido en el 80 y tantos y tal, es lo normal, pocos partidos se queda el Madrid sin marcar, ¿no? Pero sí que en el apartado ofensivo, con las llegadas que hemos tenido, con los tiros que hemos hecho, pues el irte a cero es lo que te niega de alguna forma el puntuar. Hola, Andoni, aquí, ¿qué tal? Óscar Maya para la Agencia EFE. Yo quería preguntarte por Falcao. No marca desde el partido del Bernabéu, precisamente, luego se lesionó, se fue con su selección. ¿Cómo le estás viendo en este tiempo? Ya ha tenido un rato que analices un poco su partido y este tiempo. Gracias. No es un tema de, ya lo dije antes del partido, y no es un tema de un jugador puntual, ¿no? A nivel global hemos tenido ocasiones y no las ha tenido siempre el mismo jugador, ¿no? A nivel global nos está costando en estos partidos hacer gol. Yo creo que el número de llegadas, el número de remates, el número de centros que hacemos no es inferior a los que hacíamos en la primera vuelta. Te diría que en muchos partidos incluso superior, pero no estamos haciendo gol. Al final nos está costando el acierto ese en el área, bueno, de alguna forma el reflejar en el marcador, ¿no? Cuando le haces daño al contrario, pero no es un tema de solo un jugador.